Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a reemplazar la bomba de agua de un Pointer 2007. Bueno, comencemos. Primero te mostramos ya identificada la parte donde tiene fuga esta bomba. Bien, lo que haremos será retirar la manguera que conecta al radiador para poder vaciar el sistema de enfriamiento y no termines bañado con anticongelante. Ahora retira las poleas de la bomba de agua y el cigüeñal, esto lo haces retirando los 7 tornillos con una llave Allen. No olvides el orden de las partes que retiras, tampoco olvides dónde pones los tornillos, porque si eres de los que piensan cómo se vería tu vecina en traje de baño, ya te chingaste. Ahora retira la tolva que cubre la banda, esto será necesario para poder retirar la bomba de agua y la polea intermedia. Bien, ahora retira la banda de distribución, la polea intermedia, y la tolva laminada. Que no sé por qué madres estorba, ya que está diseñada para poder retirar los tornillos sin quitarla, pero al parecer esto es imposible XD. Ahora retira los tornillos de la bomba de agua, esto con un dado 10 milímetros. Retira la bomba y limpia perfectamente la parte donde está asienta, para evitar que tenga fugas la nueva bomba que vas a colocar. Ahora toca colocar la nueva bomba de agua. No olvides apretar bien los tornillos, es recomendable hacerlo en el siguiente orden para un sellado perfecto. Ya colocada la bomba, solo nos resta armar a la inversa. Primero la tolva laminada, después la polea intermedia, y ahora toca el turno a la banda de distribución. Si no sabes cómo ponerla a tiempo, te invito a que mires el vídeo cómo poner a tiempo un pointer. El link lo dejo en la descripción. Ya puesto a tiempo, coloca las tolvas que cubren la banda de distribución y las poleas de la bomba de agua y cigüeñal y listo. Bueno amigos, eso es todo, no olvides manita arriba o manita abajo, todo se vale XXXXD.